Hi everyone, welcome back to another episode of Live with Omar. Today I'm here in Nuremberg and I am going to show you some places that I think that you're going to like. Hey everyone, so today I'm going to try, Margit, can you help me please? What's the name of this? This is Nuremberger Rostbratwürste. It's very typical for this city. Wow, so it's really good. I really recommend it to all the people who are here in what's the name? Nuremberg, sorry. Okay, so wait, I'm gonna cut. So I really recommend it to all the people who are visiting Nuremberg. Esto que ven aquí, y espero pronunciarlo correctamente porque es una de las cosas con las que más batallo la pronunciación en alemán, pero se llama Schöne Brunnen. Esta es una fuente del siglo XIV que se encuentra en Nuremberg junto al mercado. Y es realmente increíble poder ver esto, es muy bonita. Y dicen que si tocas uno de los candados que hay ahí, es de buena suerte. Estas son las calles cercanas al centro de Nuremberg. Y te llevan a un castillo que se encuentra en la cima de la colina. Este castillo es un museo y en el siguiente episodio hablaremos un poco más sobre este castillo. Pero en este día íbamos caminando con la idea de poder llegar y entrar a él, ya que es un museo. Pero yo no traía mi certificado de vacunación en ese momento, ya que esto fue en tiempos de COVID. Y en ese tiempo en Alemania, el gobierno exigía a todas las personas en algunos lugares, de hecho era la mayoría de lugares, mostrar tu certificado de vacunación. Así que llegando al castillo, solo pudimos admirar la parte de afuera. Y el día siguiente, regresar nuevamente para poder explorar, pero como les dije, ese es un tema para el siguiente video. Hi everyone, I'm here with Margie, one of my best friends, and we are here in Nuremberg. Look at that. And we're at the castle. Yeah, in the castle, yeah. Nuremberg es la segunda ciudad más grande del estado de Bavaria después de Múnich. Nuremberg también es famoso por los juicios a los nazis en la época del Holocausto, ya que aquí fue en donde se llevaron a cabo. Si buscan en internet podrán encontrar mucha más información. En el resto de este día, después de no poder entrar al castillo, lo que hicimos fue ir a un hermoso parque, que la verdad estaba súper bonito, y ahí pude ver algunos cisnes y algunos otros animales. What if he bites me? I don't know. No, he's gonna bite me. I don't know. La razón por la que tenía tanto miedo al cisne es porque en el pasado yo tuve patos y mis patos eran muy pero muy agresivos. Entonces recuerdo que me mordían y a veces hasta me salía sangre. Entonces pensé, un cisne es más grande, y pensé que mordería y que dolería mucho, pero no fue así. Aún así tenía miedo en ese momento. Y pues sí, fue algo chistoso. Don't feed it old leaves. Don't do that. No. Maybe put. I don't think it's going to bite Omar. No. Put your finger there. It's not going to. They don't eat leaves, Omar. They don't eat leaves. Oh, that swan has had enough of your games. Did it hurt? No. So you can put your finger out. Thank you guys, thank you for watching. Don't forget to subscribe and to give a like, and I'll see you in the next episode.